Round one. Fight! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Venga, ahí tenemos en cámara con su polo Lacoste roja, el tremendo Alex de la RTMG, y su Calvin Klein negra. Está aquí en el chat. This is the path to achieve enlightenment. Y me viene a acompañar nada más y nada menos que grandioso y maravilloso A2DB. No sé si me escucho. Round one. Perfecto, ¿eh? Excelente. Yo no escucho a Popín. A Popín no, quiero escuchar. Probando 1, 2, 3. A ver si me escuchan por ahí. No, 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 tampoco. Pero bueno, aquí como quiero hacer el volumencito. Bien, Tornadito Relámpago. Omar Champ. Contra el Alex de la Reta BG. Venga, la veo difícil para Alex, pero. Entonces trae buen ritmo, el buen ritmo, yo creo que puede sorprender a Omar, aunque Omar es un buen jugador. Sí, todos sabemos que Omar aquí prácticamente pues es un jugador ya conocido por la raza tanto de México, por la raza de Monterrey también, porque pues siempre anda picando buche, pinche Omar. Y Alex pues obviamente no tiene mucho... Ok, gracias jefe. Alex no tiene experiencia tanta en lo que es este Fighter 5. Para Street Fighter 2 Turbo es bueno, pero para este, la verdad, carece de conocimiento y de experiencia. A lo mejor un poco de experiencia, ¿no? Sí, carece de experiencia. A lo mejor empaparse un poquito más con la raza que juega. Exacto, exactamente. Sí, sí lo juega, pero no al nivel, por ejemplo, como sí, Omar, que va a torneos. Sí, que juega siempre Money Matches con estos mañosón, mañosón, sí. No, ese viejo, ya sabes, güey, a Omar le encanta besar al diablo y no hacer gestos, güey, o sea, no... Venga, ya más punch. Uy. Viene ahí con el overhead tratando. O andele buen agarre ahí el Star. Otro. DPX o algo. Critical. No, super no. Y pegó. No, igual venga, como quiera Omar, ahí lo va a dejar. Que se queme. Buena reacción del parte. Fuego. Bien, buen punish, buen punish. Se lleva su primer round. Alex de la Reta UG. 1-1 en rounds, 1-0 en matches y el que pierda pa' su casa. Así es, por eso se llama Torneo Relámpago. Sí, aquí tienen que sacar la casta desde el principio. Mucha raza ha preguntado por qué están haciendo relámpagos y por qué este, por qué el otro y por qué no. Claro, ¿por qué no? Es la esencia de las maquis, ¿no? Cada quien trae un peso, si pierde, vámonos. Exacto, esa es una. Otra, estamos tratando de forzar a los jugadores a sacar el mejor desempeño de ellos mismos para que... Se vea chido, güey. Porque si tenemos losers, los conozco a estos ingratos. Se van a confiar y van a empezar a hacer cosas que nada que ver. Un juego medio aburrido, o sea, no. Guárdense las jugadas que son más tensas, las jugadas que son de más tiempo, o sea, de estar mareando el cotorreo, para el torneo de Thunderstruck, para un torneo
bueno, grande, pesado. En estos torneos de Steel Relámpago 4, o sea, no te vamos a poner loser para que, por favor, saques lo que es lo mejor de ti. O sea, para que digas, güey, me lo llevé de cajón todo. Sí, me lo llevé de cajón todo. Y pues bueno, ese fue el primer match entre Alex de la RTVG contra Omar Champ avanza. Y Alex queda eliminado. Todavía puede echar retas. Tenemos una estación acá libre para echar retas. Y la de torneo, ahorita a ver quién nos manda. Aquí, hoy me llamo Andrés y tú te llamas Popín. Ah, ahora yo me llamo Popín. Bien. Poderoso nombre, señor. Así es. Es el mejor power-up que me pudieron haber puesto. Bien. ¿Cómo estaba el niño hace? Bien, bien. Ya bien, estamos ahí recuperándonos ahí poco todo, a poco. Todo. Venga, y viene un jugador que yo nunca he visto, ¿eh? Yo tampoco. Es un... No sé quién es, no sé quién es. Un carácter. Este peligroso. ¡Ah, qué buenas rolitas, güey! Fíjate que a mí me parece también un poco lamentable que Street Fighter V llegue tan palpado hasta este momento. O sea, porque salió muy encuerado, ¿sacas? Sí. O sea, el juego sale encuerado. Ahorita está como que en su momento, pero... Ya se va. Pero pues es tarde, ¿sacas? Sí, no, es que, no tarde, es que prácticamente decir, siempre ha sucedido lo mismo, Pin. Sí. Cuando salió el Street Fighter 4. El Ultra duró mucho. Y luego hasta el Ultra. Fue un... Cantú R. Cantú R. O sea, de salir hasta el Ultra, que fue la versión más mamalona. Sí. ¿Cuánto duró? Tardó? Duró muy poquito. Y duró poco, güey. Así mero, sí, a huevo, el Popín. Nada sí. más. Sí, esto tiene razón. Y de hecho, todavía le quedaba más tiempo, pero por culpa del Street Fighter 5, que Sony fue el que lo pagó. Lo adelantaron bastante. Sácalo ya, pero no está completo. Que lo saque. Salieron la Chun-Li con Mickey Cockens, el sí. Ryu Random. Y pues bueno, ahí tenemos a nuestros jugadores de tremendo Chontecas contra un jugador misterioso, ¿eh? Un jugador misterioso, yo tampoco. A ver si por ahí no. Drake, el nombre. Drake B. Drake B contra el Chontecas que. Tremendo Abigail, lo conocemos. No se fue a la ligera, ¿eh? Se fue directo con el Abigail. Sí, no, porque es de eliminación directa. Eso es lo que buscamos. Sí, 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 eso es lo que se busca, güey. Todo, la crema. Picar bucha y la cresta bien jaladita. Ándele. La de que déjame calar y el luce. No, cálate esta. Venga. Venga, eso es un riff pesado, Rola tremenda de el Abigail. ¡Homos, cabrón! Empieza con todo. Eso, Dippy, en corto, sin miedo, al éxito. Venga, el tremendo Drake B. Con el Tatsumaki, después con Shoryu EX. Ya lo tiene contra las cuerdas, ¿eh? ¡Ah, wow. Buen B-Shift! ¡Ay! Sabemos que el mix-up de Abigail es de que puede ser tanto como un golpe como el agarre. O sea, hay que estar muy cuidadosos de ese. Pero fíjate, Drake B parece que sabe que está jugando contra Abigail. O sea, está con medio con respeto. Chonteca se encuentra la oportunidad, revienta todo, se pone con Flaming Hot. No, quebró. ¿Por qué? ¿Por qué la raza siempre...? Y lo voy a quebrar. Puñado, quede como no, quede. Independientemente... Pato, si lo estás viendo que está cargando, haz lo que fuera. Un DPX, güey, un B-Shift, güey. O bloquea para que el daño esté reducido. Dale, sí. ¿Por qué le quieres pegar al careca ahí tratando de desafiar, güey? Tremendo golpe. Completamente. Saludos tremendos, por cierto, a Shingo Snake ahí en el chat y a toda la gente que lo está acompañando esta noche. Muchísimas venga, gracias, la razón está aquí. Chonteca está jugando con su comida. Ten sí, cuidado, sí. Te vas a atragantar. Sí, a huevo. Mamá dijo, nunca juegues con tu comida. Venga, bien, Drake B. De nuevo con el agarre. ¡Uy, una bien, tercera! Excelente tech. Una tercera. Y sí funcionan. En el Street Fighter 5 sí funcionan los tres agarres seguidos. Cuidado ahí. Digo, lo puede arriesgar debido a que tiene muy buena salud el Abigail. Y tiene un déficit este Drake, o sea, no hay ningún problema. Le sirve para cargar un poquito de B-Reversal y poder hacer uso del mismo. Ya sea para B-Shift o para Counter. Y ya, Shonteca se llevó el primer match. Se lleva el primero, 1-0. Vamos a ver si Drake va a hacer cambio o continúa con Ken. No lo vi tan mal con Ken, ¿eh? No, sí estaba jugando bien, sólido. Sabía lo que hacía. La bronca aquí es la experiencia que tiene Shonteca. Shonteca sí tiene buen mix-up. Empieza y... Eso fue Miri. Chulo. Bien ahí. Medido. Ya le quita 30% de la vida. Tatsumaki se empuquea. Venga, se viene con todo el Chontecas con buena ventaja, pero momentánea. 80 segundos, tenemos mucho tiempo. Millabel. Sí, es bastante tiempo. Déficit de Drake, son 40, 50% ya ahorita. Busca el agarre.
corre, pero no lo consigue. Choltecas lo está descargando el PDF completo. ¡Oh! ¡Excelente reset! La piñata prácticamente se queda. Ñata, ñata. Vamos allá, el Homero Simpson enojado. con la cobijilla. No dejan dormir. ¡Cabrón! Venga, lo que podría ser el último round. Vamos a ver si el tremendo Drake B se levanta con este Ken. Venga, ¡excelente nice conversión! Buena, muy buena conversión. Con el Shoryu, ufa. Mafufa. ¡Oh, excelente DP, eh! ¿No hay crosscut? Vamos, Tatsumaki se poquía. Cambia de lado muy raro. Venga, Drake, con dos barras DX, puede hacer bastantes cosas. Intenta caer con el primero. Tecas muy a la defensiva desde atrás, también con dos DX, puede hacer mucho daño y empatar la situación en cualquier momento. Agua. ¡Vamos! Uy, ahí el trade. Ojo ahí con la barra de Stun. Bien de parte de Choltecas ahí manteniéndola latente, la barra de Stun. Abigail Punch, EX, a punto del Stun. Cuidado, Drake B, estás en problema. ¡Oh! No fue cross-up, güey. Stun y aquí se acaba. No, se terminó, lo va a agarrar de piñata. Lo clava la piñatota. Drake B queda eliminado del torneo. Tremendo Choltecas. La vio difícil, ¿eh? La vio difícil. Sí se le complicó un poquitito nomás así. Creo que Drake B también se desesperó. No es tanto que se desesperaba, es porque Abigail, sinceramente, por ser un mono bueno, tan grande, da miedo. Sí da miedo tenerlo cerca, pero la bronca es que, pues, bueno, como sabemos, o sea, la falta de experiencia de este vato, pues, le costó tanto todo el match y no poderse defender como se debe. Quiso mantener el mismo ritmo y Choteca de repente atrás y de repente con todo y, pues, un combito de la Abigail, ahí te encargo. No, ahí casi no baja. Ahí te encargo lo que te va a bajar. Venga, y tremendo villantas, dice Chingling Snake. Saludos para toda la gente que nos está viendo. Toda la raza cabe la repetición también. Grandes saludos. Y para la gente que entró al torneo, se viene el tremendo Ocien contra la calavera. Oye, qué dietón. Se quitó hasta el agua, yo creo, de la dieta. ¿Y cómo está el bracket? Ah, pues allá, a ver a alguien que pueda pasar por ahí el bracket. Pues ya nada más que le pongan el signo de admiración y ¿sí, bracket? No bracket, sé si está, si tenemos sale, ¿no? Ese shortcut, tú, Guama. Ahorita no lo ponen. Mejor ahorita lo ponemos ahí, no se preocupen. Venga, contra el tremendo Raya. Yo no conozco a Raya tampoco, ¿eh? ¿Tú tampoco? Raya contra el tremendo Ociel, ya conocido jugador. Ahora viene con unos 15 kilos menos. En forma de delgado. Sí está el comando, señores, para la gente que quiera buscar ahí el bracket. ¿Bracket de admiración, no? ¿O es admiración bracket? Es admiración bracket. Admiración bracket. Ahí está, para que puedan ver cómo van sus campeones y cómo van sus amigos. Déjenlo ahí, recuérdenle que este torneo es Single Elimination, o sea, torneo relámpago. Si pierdes, mamaste. A jugar acá las cazuelas. Qué dolor. El Omar Champ no deja las cazuelas. Y eso que él le dice. Güey, es incansable Omar, güey. Omar es incansable. Está clavado, está clavado. Más clavado que el mismísimo Jesucristo. Venga. Vamos a ver. Saludo a toda la receta del chat. Se viene el tremendo Raya con Ken Masters y Ociel con Laura Matsuda. Tremenda. Si es Laura Matsuda, sí. Tremenda brasileira. Venga, hermana mayor del Shin. Venga con todo. Empieza con un buen combo el Raya. Aquí en Training Stage. Sí es. Bueno, Raya, no, yo no sé quién sea, pero pues les tocó contra Ociel, un jugador también bastante experimentado. Muy experimentado y juega muy bien con Laura. Sí, hay que respetar la habilidad de Ociel, la verdad. Ahora tiene el 50% de la vida. Nada más que ese es el pedo. Hay que saber también respetar de que de repente sale algún random, un jugador random, y su juego es tan random que no van a saber qué pedo. Sí, sí, sí. Obviamente los generingas cambian. Buen uso del... Ryu Repa, Tatsumaki Senbukiaku. El V-Trigger ahí. Otro lado. Ligerísima ventaja para Raya, ¿eh? Aguas. Lo está controlando más o menos, ¿eh? Actica. Lleva la brazuca. Cuidado ahí. No supo. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba la reina? ¿Dónde andaba? No supo. Un rayo. Un rayo McQueen. ¡Cuchao! Venga, quedó Raya. Venga, Ociel se lleva el primer round. ¡Oh, qué buen confirm! Exacto, con Tatsumaki. Venga, bien, oye, Raya. ¿Sabe? Oye. Raya, oye. Está sorprendiendo. Raya con una barrita puede hacer muchas cosas. Cuidado. Ociel con el juego del movimiento neutro. Lo hace muy bien con el Sunset Wheel. Cuidado ahí. Oh, midiéndose los dos. Excelente con el spacing.
Brinco en neutral que no funciona, antiaéreo, bien ahí del Raya. Se cruza, cambia ahí muy bien para tener el corner a favor. Ociel busca ahí un poco más de neutral. Vamos a ver. Oye, agarró ritmito. Hubo buen backdash para evitar el command, pero no hubo punish. Venga, Raya ya con todo el onche, se le está desbordando. Aquí va a salir un refa. Ufa. Muy bien ahí. Venga. Con super, le bato todo el asador. Vámonos, chinga su madre. Antes de que se acabe el tizón. Tenemos que recordar que estamos en torneo relámpago. Es el uso de todos los recursos, ¿ok? Venga, llega todo desde arriba. Activando ahora el juego del calentamiento. La tremenda ¡ah, buena! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Oye, dale calmado! Chef kiss. Mua. Chef kiss. Venga, Yemi. 1-0, 1-0. Estuvo bueno. Le mando un buen saludo al tremendo Raya. Sí, va muy bien. Está nervioso, está tratando ahí. Está en focus, modo focus. Estoy en modo focus. Venga, empieza con el primer Hadouken. Dice Dino Camilo, está bien flaco los cielos, está muy delgado. Es una momia ahorita. A todos nos sorprendió. Tiene modo Anacaris. Modo Anacaris. ¡Venga! ¡Ah! Él sabe lo que hace. 50% de la vida ya para Ociel. Intenta hacer el cross-up, no funciona, pero con el shot del Twin lo confirma. Le quitándole el perfect al Raya. ¡Excelente! Y XDP, wake up. Hay que el agarre. ¡Cuidado ahí! ¡Uy! ¡Le es sorprendísimo ese rodillazo! ¡Ay! No lo siguió porque no confiaba en que iba a pegar. Le queda poquito Trigger, puede hacer locuras como Brazuca. No lo cruza. ¡Oh, buena! Y bien de Raya que buena se ahí. Le ayudó que fuera counter el hit. Bueno, ¿tiene polio o algo? venga. Ahorita le damos un bolillo. Venga, se viene con todo. Intentándolo cruzar, buen agarre de parte de Ciel. Intenta llegar con el codazo. ¡Uy! Casi pudo haberle hecho ahí un whiff punish. Le manda saludos al tremendo Asís, está por ahí atrás. Anda por ahí, ¿de qué lado? Eso. Ahí le manda saludos desde el chat, señor. ¡Póndele! El cross counter le rompe una muela. Cuidado ahí. Y ese cabrón que ni ex puede costar todo. Ah, ya excelente tech, ¿eh? Cualquier momento lo activa, ¿eh? En ese momento lo activa, excelente, de parte ahí. De Raya. No más tantitito, porque todavía le falta. Hay que asegurar. Tranquilo. Es daño. O sea, tiene que ser más cuidadoso. Uy, atacando desde lejos. La Brazuca. Tremendo Cano, saludo. Aguas. Buen cross counter ahí con el reset, con el sunset. Cuidado. Buen throw. Lo hizo con delay. Vamos a ver si empata la situación. Ah, no alcanzó. El segundo round para Ociel. Esto se va 1-1 en rounds. 1-0 en match. Match point para Ociel. Intentó castigar cross-up mal, pero creo que Raya no tiene bien establecido cómo hacer los crosscode, o no sé, no he visto que los implemente. Así que es una herramienta que necesita afinar para todos, porque en dado caso que vaya. Oye, pero se ve bueno ese quencito, ¿eh? ¡Uy! Le faltó ahí. Cuidado en el cruce ahí. Así, ya atacando con todo. Bien, Whiff Punish ahí al agarre, bien. Viene un daño. Ya lo manda para el store, cuidado el mango completo. Reset. Bien ahí. ¿Dónde está? Un espacio tremendo, sí, el que se lo lleva 2-0 contra el Raya, que me hubiera gustado verlo en otro match. Sí, hubiera estado padre, sí, porque sí tiene potencial, le veo potencial. Sí, o sea, el vato estaba jugando bien en neutral y todo, pero como volvemos a explicar, la experiencia de Ociel es mucha. Sí. Es mucha, buenas, y su ejecución es bastante buena. La verdad es que sí. Buenas. Ay, está hablando el amo de la robotecnia. Desde arriba nos habla la máquina, la gran máquina. Bueno, a los que andan por ahí, nada más para pedirles que tiren paro. Macherino, si le ponen signo de mediación POT, los va a mandar al Macherino, que es cw.gg/macherino/relámpago. Como dejamos de hacer eventos un rato, nos quitaron los códigos, pero nos quedan los sidequests con los que nos pueden ayudar. Ya si alguien le sobra feria y quiere contribuir directamente, pues ahí podrían echarnos la mano. Señores, para que se loguen y le agregan. Es gratis ponerle al POT, pero si le sobra por ahí unos centavillos, un dolarillo, pues ahí nada más hagan las misioncitas o echen una lanita para entregar al premio. Hay algunas tan fáciles como visitar un link. Y ya. Usted hace eso y luego automáticamente en un momento debería salir una alerta por ahí.
tal vez. Dale, vamos a ver si sale la dentita por ahí. Ahorita no sale. El link no sirve, guau, me dice The Angel. ¿El pot? Ahí apareció. Ahí está. ¡Ay! Ya le echaron ahí unos centavillos. Ese fui yo. Bueno, ahorita les arreglo el pot, pero básicamente ahí podrían. Saludos al tremendo The Angel Freak. Ese señor. Lo he escuchado ahí viejo, narrando. Viejo loco. Ahí. Oye, ya les puse. Tiene tremendo raza. Ya lo estoy viendo desde aquí arriba del monitor. Y le está brillando. Desde aquí se ve un brillo. ¡Ay, perro! Un brillo descomunal. Contra nada más y nada menos mi, que... mi copetito de hueso. Asís. Tremendo Asís con Karin Kansuki. Desde que empezó en el 75 está con nunca la ha dejado. Y el tremendo Rasek, que ya tiene expertise. Ahora con un Bison fresa, ¿eh? San Petrino. San Petrino, así es. Petrino. Es de Sugar Daddy, anda de Sugar. Está de Sugar Daddy. Está buscando morrito y fíjate quién se topó. Ya, yeah, una Karin. Y la otra es de billetes también. La Karin es de billetes, es que la mamá. Así que no ocupa. A lo mejor no vas por piruja. Yeah, no. Anda buscando un cugarcillo. Venga con todo. Excelente el combo. Uy, casi el stun. No. ¡Ay, Overhead! ¡Que sorprende! ¡Venga! Asís de Asís. Muy, muy bueno. Se lleva el primero. Vámonos. Ruso. Con el bombín del tremendo Putin. El pelo de March. Míralo ahí, Rasek. Ya se lo quita. Oye, con todo de Asís, dale candado. Con todo. No, 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 a la ñonga. Así mero. Que pegue. Anda con todo. Anda en modo... ¡Oh! No, ¿cómo se arriesgó a eso? ¿Por qué? ¿Por qué, Poppy? ¿Por qué, güey? Le vale, ya. Porque hizo un sweep, güey, a esa distancia, no mames, el pedo es que funcionó. ¡Qué asco! Bien con el combito. Uf, buena presión ahí. Bien ahí con el B-reversal. Excelente reversal ahí de parte de Asís. En cualquier momento el Rasek activará su modo viejo cochino. Lo va a activar con un sweep. Tiene que hacerlo con sweep. Todos lo sabemos. Saludos al tremendo Chico Termi. Termi. Ahí está el sweep, es lejísimo. Activa. Lo va a envenenar. Lo hace. Nuevo con el reversal, bien de parte de Asís. Psycho Croche. ¡Oh, el rodillazo no funciona! Y... solo vive de... Le inyecta ahí el tremendo coronavirus, pero bueno, esto se va 1-1. Vamos a ver quién se va a llevar el primer match. Vámonos con todo. Rasek, abrazos cruzados. Excelente ahí, Whiff Punish. El rango del golpe fuerte de no, Bison está Bison muy, muy bueno. Y sale muy rápido, güey. Deja tú lo rápido. Le da confirm. O sea, ese especial cáncer está muy bien. Excelente, confirma ahí con el abajo medio. La patadita a medio. La presión de Asís también es buena, ¿eh? Ojo. Ya, Asís ahí está. El vato está diciendo, está mandándole mensajes. Aquí sigo, aquí sigo. Ya con Trigger y Critical Art completo. Sweep y activación. Rasek lo va a activar en cualquier momento. Ya están cayendo ahí los millones. Excelente. La gente que lo está apoyando. El macherino. Para el premio. Se va a tener que aventar con un Psycho Crush. Básicamente empatados, justo estás hablando de eso. ¡Uy! ¡Con el sweep! Ya se acabó B-Trigger. Aprovechó completamente. A ver eso si lo es activa. Plus. ¡Uy! No activa, pero usó un buen reversal. Cuidado de Asís con 3% de la vida. ¿Cuánto que sea con un sweep? ¿Cuánto que va a aventar un sweep? Trae te lo juro. Trae crítica alar. Venga, de Asís, aguántalo. Donde confirme Asís, se va a acabar este pedo. Venga. ¡Rasé! Bien ahí con el neutral. Pacífico y al final con un patadón en la cara. Se lleva el primer match, pero eso está bastante reñido, ¿eh? Sí, está bueno. Eso es una buena match. Pelea de nivel. Muy buen match. Sí. Venga, saludos a todos los amigos del chat y los de la repetición también. Les mando grandes saludos. Vámonos al segundo match. El primero se lo lleva Rasek, pero estuvo cerca. Así lo está haciendo sudar. Excelente ahí con el confirm. Ay, estamos dropeando un poquito. Buena ahí con el maximizando el daño. De nuevo. Cerca la barra del stun. ¿Cuánto que no? Otro overhead. ¡Oh! El descaro, la audacia, la osadía. ¡No, no, que me da! ¿Por qué está pasando? Por eso, güey, por eso me estresa Street Fighter, güey. O sea, güey, ya lo tienes ahí. Es un BNB lo que tienes que hacer, güey. ¿Por qué te la complicas tanto? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, Popín. Eso es lo que sucede. No puedes cometer ese error. No puedes cometer ese error. Venga, match point para Rasek. No puedo creerlo, que así ya lo tenía todo, güey. Se le cayó el ego de las manos, así como el castillo de cartas. No mames, el pinche castillo de arena. Ay, ay, la verga. Pasó un jeep arriba de ese castillo. Sí, no mames, güey. Venga, con todo. Atacando el tremendo Rasek. Buen pega ahí. Air to air. En reversa para ponchar la barra de del stone.
Él de así, venga, controla. Rasek está bien confiado, Rasek está confiado. Sí, él sabe qué hacer, él sabe que tiene la presión, que tiene el daño, que sabe qué va a hacer. Cuidado ahí. Agarre. ¡Uy! Con el inferno lo cierra y se lo lleva 2 a dormir temprano, mi rey. 2-0. Asís ha de estar impactado. Moshley, porque iba muy bien. No, a Celan le están cayendo los huevos de la vergüenza por haber dropeado ese pinche combo, güey. Era simple, güey. Era sencillo, era lo manda para arriba si quieres y lo dejas en cero o algo. Pero, ¡ah, no! No sé por qué, chingados, siempre se complican la vida estos güeyes. Venga, vamos a ver cómo queda ahí, cómo va por ahí el bracketcito. Escúchame, Dito. Está por ahí Rey Lobo contra Ociel. Es el que sigue, por cierto. ¿Qué? Y... ¿quién es Gusev Edge? No, 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 no. Se mandó el... ¿Gusev Edge? ¿Quién es Gusev Edge? A ver, contra Omar. ¿Quién es? ¿Quién? El tremendo Gusev Black Edge. China contra... ese. Gusev Edge. Gusev Edge. Sí, ¿verdad? Gusev Edge. Saludos, carnalito. Gustazo, saludos, lo tenemos. Primera vez que le comento un match de él. No, no sé qué. Yo tampoco sé quién sea. Es la primera vez que lo veo, que lo topo. Oye, que... hemos visto 3 nuevos, ¿eh? Sí. Bueno, al menos para mí. Gusev. Venga, Raya. ¿Y quién era el otro? Raya, este... ¿B? Ah, Drake B. Drake B. Sí. Lástima que ya se fueron, ya se van a ir a dormir. Mira, de hecho, están en las casuales. Justamente están en las casuales. Aquí lo estoy viendo. Drake B contra el tremendo Raya. Así es, a desquitarse, a desquitarse la noche. Y en pantalla tenemos al tremendo Black Chyna con su playera Calvin Klein. Saludos al Tex. Y del otro lado, ah, tremendo saludos al Tex, sí. Obviamente. Chihuahua, cabrón. El tremendo Goose Edge. Perro Chihuahua, pinche Omar, güey. Ya lo vimos ahí en la pantalla. Vamos a ver cómo les va. Este es, creo que es ronda 2, ¿no? Porque este... sí, ya el otro de Winners. Ronda de avance. Y de puro Winners, porque ya nada más allá. Así es. Para que les duela bien gancho. Esa pinche musiquita me da... recuerdos de Vietnam. Sí, güey, no, no he podido pasar el Stage 1 todavía. ¡No mames! El de NES, güey. Ah, bueno, ya llegué al hielo. Ah. Ahí estoy mamando ahorita. Está en perro ahí, güey. Es muy buen juego, güey. Y lo mejor es que tienes que darle 2 vueltas. Es lo que le... si no, no te lo acabas. Es lo que le dijimos al mamá, que le dijimos, no, güey, tú llegas al final y te va a decir el vato, no, güey, no puedes hacer nada, tienes que volver a hacer todo el pedo y lo muevo otra vez. Pero no lo streameo hasta que vaya llegando como al tercer nivel, ya voy a empezar a streamearlo para no estar valiendo tanto chompa y aburrir ahí. Ahí estaremos. Venga. No la vamos a curar, chico. Goose Edge con Nash. Va a ser Omar Chan, tremendo Black China con Sakura-chan. Ah, esa es muy buena Sakura la de Omar, la verdad. Venga. ¿Cómo va el topo, Chichizu? ¿Por qué no estás aquí tú, hombre? Pues no, saludos, que don Comunidad, Street Fighter 5. ¿Dónde está tu apoyo, mi rey? Yo no veo nada. ¿Tú lo ves aquí? Anda fuera de la ciudad, se me hace. Ah, bueno, tal vez. Sí. Güey, si el vato vive en García, ya está fuera de la ciudad, güey. No mames, güey. Todo esto pocho, sí, porque de hecho sí. Bueno, top 10. Venga, se viene el tremendo Goose Edge. Ah, con Nash. Con Nash. Contra Omar Champ con Sakura ahora con su modalidad Ken. Buen jumping. Oye, ah, mira, ajá. Ahí, dropeando como un campeón. Venga, se viene con todo. De Torreón, dice. Bueno, un saludo al tremendo. Ah, ok, fue verdad. Esperemos que todo bien por allá. Señores padres, muy bien. Buen punis, por Omar, bien. El Natch Scratch, dicen chicos de ahí. Natch Scratch. Venga, y sigue cayendo el dinero, señores. Acuérdense de las misiones. Háganlas, es gratis. Oye. Es gratisillo. Y si tienen lana y de que, oye, yo tengo 50 centavos que no voy a usar de nada, pues ahí te los echas. O 10 dólares, o 50. Yo venga. Le puse creo que como 3 dólares. Como 3 dolaritos, ¿no? Sí, algo así. ¡Ancienazo! Se me olvidaba un pequeño dato. Si llega a 10 dólares, yo pongo otros 10. ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿Ya escucharon, nenes? Tremendo, señor. Si no me equivoco, ya debimos de haber llegado. O estamos por llegar. Venga. No, está por llegar. Y Omar Champ se lleva el primer round. Falta un dolarcito. Un dolarcito con 10 centavos. Si la raza lo completa, acá el jefe de la robotecnia va a poner otros 10 dólares. Oye, los zapatos del Nash. Se me hace que el Cucu trae unos de esos, ¿eh? Ay, sí, sí. Venga, buen agarre. Tremendo marcha por la ofensiva. Se defiende, Goose Edge. Llegando desde arriba. Oye, y a Omar Champ le ha tocado 2 nuevos, ¿eh? Lo ah, contra... sí. ¿Contra Raya? Contra Raya. Ah, no, contra Alex de la Reta. Ah, sí, cierto. Sí, fue Alex de la Reta. Ah, sí, cierto, tienes razón. Buena con el suplex. Cuidado ahí. Oh, a la mitad. Setup.
Ah, se fue por daño, muy bien. Cerca del stun y cerca del win también. Buen hueco, Pex. La bronca aquí fue que el setup de Gusech fue muy previsible, güey, porque hizo el Sonic Boom. Venga. Lo termina bien con un agarre y empata la situación 1-1. Si hubiera hecho dash y algún frame killer o algo para poder estar con el setup seguro, Omar se hubiera valido que eso. Pero como hizo Sonic Boom para poder tener los super frame plus ahí, Omar lo vio. Sí. Sí. Venga, cuidado ahí. Bueno, los dos con mucho respeto en atrás. No me vengan con eso. Gutsech en modo perfect. Sigue cayendo el dinero, señores. Sigue cayendo el dinero. Ya vamos a llegar a la meta. Viene ahí con las misiones de Angel Freak. Anda haciendo misiones. Hazte cuenta que están jugando el Zelda en total. Así es. Oye. ¡Ay, bien baiteadito! Bien baiteadito se agarre. No pique botón, mijo. No pique botón. ¿Cuántas veces le hemos dicho? ¿Cuántas veces le hemos dicho? Picó, pachó botón. Y ahí le está guiñando el ojo, pinche viejo. ¡Ay! Le está guiñando la cámara. El Gucci lo sabe. El Gucci lo sabe. Sí, sabe. El pinche madre que nada. Así que la verga. Pinche perro parado. ¿Viene? ¿Qué viene? ¿Flácido Domínguez? Flácido Domínguez. ¿Seguramente? ¡Qué bueno! Vamos a ver, ahí estamos en la selección de personajes. Twitch es relajado. Sí, obviamente viene el Flácido de Oro. El tremendo de Alcim. Vamos a ver cómo le va. Tiene que asegurarla, pero, mi rey, porque si no... Sí. Recordando que aquí no es para experimentar, señores. Así, aquí... Eliminación directa y en cualquier momento. Huevo, puedes irte. Para que le duela, mi rey. Las cazuelas vienen con los perros que te tumban la chela. A pinches perros culeros. Vámonos, ya arrancamos el tremendo segundo match entre Good Edge contra Omar Cham. Venga, de nuevo el dinero. ¡Eso, Gokuto! ¡Gracias! Ya se enojó el Omar Cham, piñones. Venga, Gokuto, haciendo muchas adiciones. Venga, midiendo con los Yuga Fires. ¡Excelente! Ahí la conversión. Aprovechando la situación. Ah, así es. Usando todos los recursos. Omar Cham ya en 50%, pero deja el tapete de fuego. ¡Ay, se le quema! ¡Está caliente! ¡Gracias, Gokuto! Eso es todo. Bien ahí, jugando en el track. Básicamente empatados en la vida. ¡Le faltó un poco para el dash! Intentando llegar por arriba, marchando. Jugando con los teleports. ¡Casi lo alcanza! Está tratando, sí. Vale, está tratando, está tratando. ¡Uy! Lo quiso cazar. Buena distancia para el sweep. ¡Va por todo! Se mete Gus. Cuidado ahí. Con Yoga Flame, cambia al lado, no es suficiente. Bueno, delay, wake up. ¡Ay, la clasiquilla, el coco, en la mera frente, así me lo persinó! Le pegó ahí. Le dio un zapecillo así. La etiqueta. Miércoles de ceniza, pándele. Venga, cuidado ahí. No marcha. ¡Oh! ¡Aire, bájese, señora! ¡Bájese, señora! Aquí nos va a mandar volando. Intenta partir a la mitad, pero buena defensa. Intenta robar el alma, pero no funciona. La donación ahí, excelente. Del R, señor R. El señor R. De la patrulla roja, Red Ribbon. ¡Uy! Crush en el aire, no funciona para mucho. ¡Ay! ¡Ese Swift era calmado! No está tirando mucho rollo aquí. ¡Oh! ¡Ay! Sí, se sale para tener la esquina. ¡Ay! Lo quería bajar de nuevo. ¡Que se entiende! ¡Venga! ¡Uy, uy! Intentando empatar la situación. Manita y a huevo. En el aire. Otro coquito, o sea, espera, lo va a coser tantito. Ay, no le brinques, Omar, es lo que siempre está esperando, güey. No me está esperando. Como niño en bolo, para estirar la manita nomás. Ay, no, le quería. ¡Ay! Che viejo feo. Tremendo, saludos a los dos, por cierto, nos están entregando un excelente match. Y vámonos a lo que es el 1-1, ya sería el último, ay, el último match aquí entre todos los caballeros. Es el único 1-1 que hemos visto. Sí. A Omar le está sudando el yo-yo. Venga. Ahí ese es Yogol Potential. Cuando pegas en el aire a un movimiento de un enemigo, del oponente, que por ejemplo la volada esa, cuando se pegan en la pared y ese pedo les mal counter y quedan en Yogol. Venga, sigue cayendo el ¿ves? Ahí va de nuevo. Ah, bien bajado ahí con esa sweep, con esa barridita para poder pasar por debajo. Venga, de nuevo
una vuelta a meter el fuego. Cuidado, está muy caliente. Una cosidita. Bien ahí. Buena ahí por Omar. ¡Oh! ¡No! Sí, ya lo supe. Le deja la estampita en la frente. Match point para Omar Champ. Match point. Pero en cualquier momento el tremendo Nash se viene con todo. ¡Ay! Trade. Otro trade. Chocando los dos. Cuidado ahí. Leo, Mario está medio escamado porque lo baja ahí con el... ¡Ándele! Muy buen clon. Cuidado. Ah, nada más con una barra DX. Tremendo. Gus. Vamos a ver cómo lo logra. Tocando desde lejos. ¡Venga! Un buen de daño blanco, ¿eh? Omar ya está preparado siempre para los sides. Venga, de nuevo el tapete de fuego, que es horrible. Intenta salir, pero siempre lo castiga bien. Tremendo, Omar. ¡Ufa! Intentó bajarlo. Quiso leer. Fue el low profile que hizo la barridita. Ya no lo dejó pescar. Presión de Gus con todo, ¿eh? Sí, pues no se quiere ir. Venga. ¡Oh, excelente! Bueno, baja, ¡no! Creo que pudo haber hecho algo un poquito más. Le queda ahí, tantito Trigger. Ya no, ya se lo acaba. Y hay que controlar un poco el espacio. Hay que controlar mejor el espacio. Ahí va. Sonic Boom. Con el EX, venga. ¡Volátil! Marcha con el flash. ¡Ah, casi, güey! No, fue suficiente para agarrarlo 30 segundos. Prácticamente nada de vida para Gus. ¿Qué? ¿Se arriesgó a hacer? ¡Uy! Fue destiempo, güey. ¡Qué buen match nos regalaron esos muchachos! Marchamos, se va serio, pero contento. Nos manda ahí un guiño. ¡Ey, che viejo! A la cámara, señor. ¡Ey, che viejo horrible, güey! Venga, señores, vamos a ver qué match continúa acá. Pinche nombre homosexual, güey. Super furro, mano. Hombre, no mames. La raza furra se le va a ir encima, güey. Claro, güey. No, se trata de buscando potenciales. Qué asco. Vamos a ver quién llevará el tremendo Ociel. La calavera. De nuevo Ociel. Esta vez me la trajo el mismísimo Monkey de Las Vegas. De Las Vegas. Saludos a mi buen amigo, amiguillo Monkey. Señor inmenso. Con el tremendo Blanca Chan, güey. El Blanca es el mejor, güey. Güey, neta, güey, avíntenle un taco. Si venga, güey, vemos, no ahí. Mames, güey. Se va a desaparecer a la verga. Venga. Y ni pelo, güey. Lo mismo que mató a las tortugas. Un tremendo popote viviente. Tengan cuidado ahí. Tengan cuidado a las tortugas ninja. Pueden morir. Pero aquí la defiende el tremendo Rey Lobo. Se viene el maestro del Garou, Mark of the Wolves, Giancarlo. El pichi Garou, así es, señor. Así es señor con nombre furro a la verga. Venga, se viene el Rey Lobito. No mames. Lobo Lobito, estás ahí. Contra el tremendo Ociel. Güey, nosotros le ofrecemos, güey, pero él no lo acepta, güey. Se niega, güey. Lo hemos intentado. Ahí está. Directo desde Guanajuato, señores y señores. Sacadito de la caja. Venga, y vemos a Rainbow Mika, colegiala, contra Ociel con Laura Matsuda. Tremenda brazuca. Va a estar bueno porque es un match frente a frente. Sí, a huevo. Frente a frente, los dos van a buscar el agarre. Y se viene. Esa vino al Thunder. Es los Raptors del Vampire Savior, güey. Vámonos con todo. Agresivo el Rey Lobito. Cuidado ahí. Bien con el agarre. Llega a la esquina. Ya me preocupaste, se me quitó el sueño y es el bombero. Sí, está grave el asunto. Con la luz prendida, compadre, porque luego. Venga, cayendo desde los cielos, el tremendo Rey Lobito, que van prácticamente empatados en la vida. No, pues siempre estaba enfermo, güey, o sea, el vato no come carne, la gente que no come carne no está bien, güey. Llegar desde arriba, cuidado. ¡Ándele! Frente, ahora con EX, aprovechando la situación, después lo agarra, lo deja en la esquina. No Rey brinque, Lobito, no se no puede salir, de nuevo lo clavan. La bronca es que le brinca en un ángulo en donde el antiaéreo de Laura está al pedo, güey. Y Ociel tiene controlado muy bien los espacios, ¿eh? Siempre muy tiene bien. Muy buena reacción. Sí, sabe qué hacer, en dónde está. O sea, la verdad es que hace muy buen manejo. Vamos a ver cómo le va. Empezando muy bien. Excelente, Rey Lobito con el ataque, ahí, pero rápidamente con la que después con no el agarre. Pique botón.
¡Vámonos! Puros agarres. Así se lo va a estar llevando, lo está condicionando y en una de esas... ¡Alestor! ¡Uy, ahí quedó! Aplanadora, A veces me hace que se le va a reventar un tendón de repente. Y Laura Matsuda. Creo que apenas si tiene la fuerza... Tiene la fuerza suficiente nomás para agarrar el control el vato, güey. No, de hecho, pusimos unos garrafones de agua abajo porque hay mucho aire. No se nos vaya no a ir. No se lo vaya a ir, güey. Sí, güey. Venga, empezamos con el segundo match. 1-0 de ventaja le llevamos. Le pusimos unos pinches ganchillos esos para de los de rappel, va a ser que no se vaya. Ay, venga, el piso y telesquina no funciona. El piso y telesquina no funciona. Cuidado ahí. Manitas. Venga, con todo. El agarre y ex. Poncha por completo la barra de Storm. Tremendo. Excelente. Ahí con el B-Break. A break. Intenta cruzarlo. No golpea. Trade. Venga, rey. Todo el daño. Mucha vida. Vámonos. Otra vez. Tremendo culazo en la cara. Cuidado. Osiel, ya sabemos que Osiel para los comebacks está el pedo. Loquísimo. Se prende y vale madre. Pero luego con un EX puede hacer muchas cosas, pero no caer en el suelo. Cuidado ahí, 50 segundos. Mire. Mucho tiempo y poca vida. Hizo justo lo que le decíamos. Así que ahora va. Match point para Tremendo Ciel. Dice que es el de Billy Mandy. El puro hueso. Aguas. Pinche Omar, dice cotonete asesino, güey. Es el tendón de canguro boxeador pensionado del Tiani. Venga, cuidado ahí. Llegando ahí de arriba, excelente. Uy, no haga visible. ¡Al stun! No, todavía no. Falta poquito. Ahí va el stun. Ajá, se sale Rey Lobo, venga. Cuidado. Desde atrás. Tremendo. Sí, Rey Lobo. Yo no voy a andar diciendo que el mini diminutivo de la pinche. Le cae la muchacha desde el cielo. ¡Pum! No funciona. ¡La muchacha desde el cielo! ¡Vámonos! ¡Uy, uy! ¡Oh! Buena, ahí viene el confirm. No, ya se tiene, ya se lo tiene calado. Está, se cala. Uy, de nuevo. Si ya te castigó una vez eso, ¿por qué la vuelves a hacer? Se volvió loco, Es lo que les digo, estos bajos. Se le subió el poder inmediatamente. Hombre, güey. Venga, buen match estos muchachos y rápido, Se va rápido. Va rápido. Ya llegamos a la meta. Se pudo. Alguien va a tener que desembolsar. A su madre todos. Pero gracias. Muchas gracias. Pero gracias. Gracias por contribuir. Échenle más culos. Te habla el Jocuto. Pinche guama, dice. Venga, señores, llegamos. Hay que echarle, billetes porque aquí nada es gratis. Rasek van winners, o sea, el vato va vivo, está vivo. Still going. ¡Oh! Omar versus Chontecas. ¡Qué padre! De Black Chyra contra el Chontecas. Venga, señores, pónganle grabar aquí porque se viene un buen match. Y ya nos quedan tres matches, Tres machecitos. Así, torneito de bolón ping-pong, bien padrecillo y sacando la casta todo. Así debe ser. Oye, porque luego hay unos topochos que duran 2 horas y media y 3 porque luego losers pues es lo que fue al baño uno porque se está poniendo nervioso con el match y la chingada. Sí, no, hombre. Así me aero como en las máquinas. Sí, claro, si traes tu peso, se chingó. Porque Doña Lupita va a cerrar, señor. Y si me siguen llorando, lo hacemos primero a uno para no batallar. Así es. La otra opción que les di fue, ok, les hacemos doble eliminación primero a uno. O sea, nada más un match y vámonos. Un match. También está buena. Interesante. Está buena, sí, está buena. Porque a lo mejor te chingó alguien que está pesado y en losers avanzas tantito. Podemos poner a hacer un beta. Oh, estoy de padre. Doble, es más, ahorita hacemos uno de visado así, güey. Chingue su madre. Doble eliminación, primero uno. Su madre, que da la raza. Va a estar bien feo. Güey, un match, ¿sabes cuánto va a durar? Un minuto, güey. Sí. En 20 minutos ya acabamos de terminar. Y con losers. Con losers, que si viene el tremendo Chontecas contra Lomar Champ. Todo lo contrario, Abigail, que es 100% músculo. Exacto, lo que dice, Ángel Freak. Ese señor sabe lo que dice, güey. Para quienes piensan que no comer carne es saludable. No, ahí está la prueba viviente, fehaciente, mortal. Fehaciente. Qué formal, compadre. Adyacente. Adyacente. Más sin embargo. Sin embargo, y por consiguiente, la situación... En este momento es Chontecas contra Omar Champ en el torneo Relámpago, señores. Ya nos quedan 3 matches. El que gane de esta va a la gran final. Uy, la la. Y el que pierda
a las grandes casuales. Venga, si viene el hombre más grande y musculoso del mundo. El hombre más grande. Tremendo chontecas con Abigail. Omar Champ con Sakura-chan. Tremenda Sakura. Con el traje de Ken cuando era niño. El sí, de Ryu ya está todo nejo. Venga, bueno, en el aire. Ese es el Ken del alfa. ¡Óndele! Cuando con los sentimientos. Con todo desde arriba. ¡Óndele! Lo marchaba y le ponemos un Serapio. ¡Ay, de nuevo! Mucho daño con el Abigail Burns. ¡Óndele! Con The Condition UX. ¿Cómo ves este match? La ventaja yo la veo en Sakura, pero cuando Sakura es bien manejada. Chontecas está abusando del rango de lo que tiene el buen Abigail. Ahí está. ¡Uy, Yogol! Casi. Venga, casi lo pesca. Agarrecito. ¿Cuánto que le da un agarrecito? Si nomás para el chanchito nomás. Venga, y en la escena de Abigail. Vamos. Right cross-up. Ándale, patadita. Bien por abajo. El primero se lo lleva Chontecas con mucha ventaja de vida, 80%. Fácil tenía de vida. Vamos a ver si Omar Champ puede encontrar la solución con Sakura. Primer Hadouken que es completamente cebado, pero pues complete bien con el agarre. Venga. Está raro este punto. ¡El Hadouken! Que lo carga un poco más. Se enoja la muchacha. Intentando llegar por abajo, pero es difícil contra el molote de carne. El tremendo Abigail. Ahí está, ahí lo lleva, ya lo tiene contra las cuerdas. Nada más que, pues, obviamente, la caminada de Abigail. Te mira a Omar y ya se lo vuelve a llevar a neutral. Próxima mascota de Michelin. ¡Ándele, doble! ¡Otra vez! Se trabó la pantalla. Para llegar por arriba, el no pique botón. Vámonos para atrás. Reverse. ¡Ándele! ¡Oh, el anterior más grande del mundo! Punch y TX. Y qué buen daño hace. Qué ventaja momentánea para Chontecas. Aparte de que extiende el rango, oye, o sea, está muy bien. No, que esquivó nada. Nada más se puso el, azul la pantalla. El golpe. Sí, se mueve bien poquito. Está chingón, güey. Venga, excelente. Oye, ¿y viste el de Street Fighter 6? El que va a salir el gigante, que es una mona, una italiana. Simón. A ver qué tal. Como de la MMA, una mona gigante. Sí, grandota, cabrón. Sí. Lu, no me acuerdo si se llama Lucy o Laila. 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 Se me olvidó el nombre. Marisa. Gigantota. ¡Venga con todo! ¡Chontecas! ¡Va a doler! ¡Va a doler! ¡Va a doler! ¡Ratarma! ¡Increíble! ¡Sí! Y el primero se lo lleva Chontecas, ¿eh? Se lo robó. Se lo robó. ¡Canto total! ¡Ay! Se la fleta con Sakura. Vamos a ver qué puede hacer Omar. Continúa ahí. No, hoy no guiñó. No guiñó el ojillo, ¿eh? No. Guiñó el otro ojo. El de tondera. El de tondera. El que poco ve, pero de nada se pierde. Venga, cuidado ahí. Con todo. Y abajo, intentando llegar por arriba. Tremenda. Saque una chat. Ya tiene. Pinche 40% de vida nomás el pobre Omar. ¡Ándele! De puro pensar qué hacer. ¡Ay, clavada! No, no se lo esperaba. Michito, dijo Manchito. Venga. Mucho tiempo y mucha vida para Chontecas. Omar Champ es el que está en problemas con 20% de la vida. Vamos a ver con el agarre. Throw. Directo de Levilla. Buen ahí. Viene con el daño. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se cala primero. Se cala. Se cala primero. Venga, match point. Le quería, le quería. La cara de Donkey cuando ve su bóveda vacía de bananas. ¡Ay! ¡Ándale! Por no pillar al lance. Ya le están regañando ahí. ¿Qué? Oye, todos tirándole. Sí, a huevo, sí. Estás viendo cómo se lo va. Saludos al chat de oro. Venga, 80 segundos. Vámonos. En reversa. ¡Dele! Ojo. Llegar por arriba. Pero pues mejor no vayan. Omar Champ ya con 30% de la. Ya, vida. Ahí quedó. ¿Dónde lo compro? ¡Uy! Quedó corto. Ahora se esquiva la locura. ¡Oh! ¡Ay! Por el agarre. ¡Otro! Se viene el juego del calentamiento. ¡Otro! Condicionadito. En todo el cuarto, atascado. Modo atascado lo marchaba. Está bien porque era lo que se iba a arriesgar a un tech nada más. Claro. Y ahí quedó. Vámonos, todavía está vivo. Por poco. ¡Ándele! ¡No se quede viendo! ¡No se quede viendo! Sí. ¡Jeje! ¡Es tu culo, y jeje, güey! El tremendo Chontecas avanza a la final. Omar Champ queda eliminado del torneo. ¡Qué dolor! Venga, vamos a ver si... ¿A qué horas son las casuales? ¿Las casuales ahí están, güey? Están en otro, hay otro set.
Ah, Omar, que no hables verga. No, unas palabras para... ¿Qué puedes decir, Omar? Me equivoqué, el Betrigue, racita, pero a la otra se arma. Un error de selección. Un error de selección en el V-Trigger, dice. Dice, pero bueno. Venga, y se viene nada más y nada menos que... Racé contra Ociel. Contra Ociel. Un match, bueno, este match descabellado. Sí, va a estar muy bueno. Yo quiero pensar que Ociel continuará con Laura Matsuda. Y sí, no lo va a pensar Rasek con Bison, obviamente. Tremendo dictador. Oye, que no aparece en el roster de Street Fighter 6 Bison. Eso es raro. Pues se supone que ya no existe Bison. Sí, sí, pero siempre existe otra vez y otra vez y otra vez. ¿Quién sabe? A lo mejor por ahí va a estar. Sí, uno no sabe. Miscuido, ahí a lo mejor está dentro del Ed. Pero lo bueno... Porque el Toy mantiene Ed y Ed está medio envenenado por la Bisonciña. Sí. Que también lo que me gustó de lo que es el roster de Street Fighter 6 es de que son un chingo de monos, fácil para soltar. No de que, ay, tengan sus 8, tengan sus 12, no, la verdad, son como 22, cabrón. Muchos, muchos personajes y va a estar bueno. Ya en lo que vayan soltando, pues, las seasons y ese pedo, se van a poner bueno. Y mucho mono nuevo, eso es lo padre, mucho mono nuevo. Sí, también, eso es sensacional. Oye, ¿qué estás escuchando ahí que están explotando cosas? ¿No tira? Match descabellado. Venga, se viene. Tremendo Rasek contra Ociel. Ni las moscas se le paran al pinche Ociel. O sea, es un mosco los que le están ahí siguiendo al vato, ya, güey. Ya le huelen la muerte, güey. Son los espíritus que quieren alejar el cuerpo. Venga, y se viene clásico Bison de Rasek contra el tremendo Ociel. Ahí le damos un sweep nada más a los hombres. Con Laura Matsuda. A los Ciel luego se le sube el azúcar contra Rasek, güey, porque le saca canas al pobre, güey. Sí, sí, sí. Venga, la ventaja momentánea para Rasek, jugando desde atrás, pero rápidamente se adelanta Ociel, sacándolo todo. Blue Frame. Intenta agarrarlo, watch out. Mango de oro. Funciona. Uy, punish, bien. Bien castigado de parte de Ociel. Y el que gana de este lado, si da a la final contra Chon, te encastó como ves el match, güey. Tremendo a ver. Ah, Chontecas se lo puede llevar. Sí, le doy, tengo un poquito más de confianza con Chontecas porque ha sido más consistente en estar jugando. No, para. Bien ahí la activación. No, no, no. Punish. Bien ahí, Ociel. Castigado ahí, empatando la situación. 40 segundos. Buen backjump, eh. ¡Oh, señor, güey! Venga, baiteado, baiteado. Saca una regla para medir la situación ahí. Sí. Bien lo hace el tremendo Rasek llevándose el primer round. Matemáticas, de este hijo. Estuvo guapa esa jugada. ¡Ándele! ¡Ay, chapezón! ¡Chapezón! ¡Pues, pues, pues, órale! Venga, la tremenda Matsuda. Tu Brasil, la Brazuca. Hay que estar listos con esos dash del Biskill porque son municiables, obviamente. Tiene 3 frames con la patada de este Rasek, así que. Hay que estar al tiro. Venga, con todo. Las alarmas suenan aquí. ¿Qué? Okay. ¡Oh! ¿Viste? Combitos, nuevas conversiones. Qué bonito está el Street Fighter en comparación a otros jueguitos. Venga. Sí, lo dije. El multiverso, señor. Activando ahora, sí. Buen agarre, sí, era previsible. Oye, pero tiene poca vida, cuidado. No puede andar jugándole ahí al careta. Bien ahí. Que le costó el round y esto se va 1-1. Buen read por parte de Ociel. Colorado con su bonita playera de Nintendo. Ociel de blanco. Con cubrebocas protegiéndose siempre del COVID. Venga, con todo ya carga. Venga, buen chao. Ociel en posición de perfect. ¡Oh, buena! Jugando con los tiempos. Se vuelve lo que lo manda el stun. No, lo de los tunee, va, vale. Faltó un... Bien ahí. No, ya no tiene forma de hacer un comeback, a menos que controle el neutral de manera épica. Venga, vamos a ver si Rasek nos puede llegar. Lo está haciendo bien con el agarre, después la bola EX. Y estaba un poquito pasadito. Se le mató tantito. De un pasito para atrás nomás. Que hace sweep, que es muy corto. Bien ahí con el trade Rasek, acercándose a la victoria un poquito, pero con su déficit bastante, ay, deficiente. Venga, vamos a ver si lo logra. De nuevo el reversal. Ya ninguno tiene recursos de ninguna. Caja de las tripas. ¡Wow!
¡Chingo de sangre blanca! ¡No! ¿Fue y se estampó, eh? ¡Fue y se estampa! Sí, debió haber usado el Stomp en lugar de la Scizor. Pero como quería tener el close range con las chases, con las patadas, se arriesgó. Venga, y esto se va 1-0. 1-0. 1-0, tremendo. Si él tiene la ventaja. Diría que usted le está sudando, pero ni eso tiene para sudar. Venga. Se descalcificaría, mi amigo. Sí, no, hombre. Pero venga, se viene con todo. Mexicano huevón, saludos. La Sonora Nuevo León, seco. Venga, con todo. O sea, el 50% de la vida y buen el agarre de parte de Rasek, que aloja en la esquina. Va jugando con los inputs. Ten cuidado. Avanzando con el mango de oro. En cualquier momento activa Ociel. Ojo, está buscando el momento perfecto. Buen whiff punish. No fue claro, no vino, o sea, no. Ese bato ya no se activa, ya no se ha presentado. ¡Oh! Wow. Castigando B-reversal, nice. Venga, queda 50 segundos. Poca vida para Rasek, casi lo agarra. Casi. Pero... Venga, y cayendo el dinero de Chico donando $2 en efectivo. Bien recibidos, tremendo Chingo Snake. Le mando saludos a toda la gente del chat. Toda la gente que Match participó. Match point para Ociel. Match point para Ociel y para pasar a la gran final. El espaguete asesino. El terror de las tortugas. Pero es. Ahí va una. Ya lleva una. ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde está? Oye, vale. Jugando con todo. Desde arriba el tirabuzón funciona. Bien de parte de Rasek. Cerrando con Inferno. Bien ahí Ociel saliéndose con el arco. Activación. Vamos a ver si pasa que se quitó el reversal. Muy bien el uso del ármono. Muy bien de Ciel, ¿eh? Y se fue. Y pasa la gran final. Ociel, yo creo que se queda. Le va a salir pelo al pinche Rasek. Y se queda. Yo esperaba un oro o win. La calavera asesina. El mismísimo. El mismísimo Spinal. No lo entendí, Chingo, pero. No, no. 3 de 5, se chingó. Tremendo Chingo Snake ahí con las donaciones y la gente que está donando. Muchísimas gracias. La gente que está haciendo también las misiones de el Macherino, señores. Muchísimas gracias. 3 de 5 nomás. 3 de 5. Llamó a dormir. Chisui, estás en la final, ¿cómo que estás a dormir? Ya está viejo. Ah, dice para eso. Está 3 de 5 nomás, güey. 3 de 5 y 6. 3 de 5, mi reina. Falta poquito nomás, falta poquito. Están en winners y no hay losers. Así que, venga, señores. Qué juego. Oye, buen torneo, ¿eh? Sí, a velocidades bíblicas. Vamos rápidos. Chingo de plaga vieja. El amarillo mata allá al fondo. Tomaron celucito, compadre. ¿Cómo viste el torneo, compadrito? Bien relámpago, bien rápido. Casi no lo vi. Casi no lo vio, güey. Ya cuando estaba viendo un match, ya estaba eliminada la tía. Sí, bueno, mames. No, pues así, es la... Llegué, me senté y adiós. Es la intención de estos torneos, la inmediatez. Para que la gente pueda ver machecitos sin de que, ay, güey, voy a cenar y... No, si vas a cenar, compadre... Llevamos una hora de torneo. Y ya mira, una hora, güey, y ahí... Y todos salieron en stream, todos. Todos. Una hora de torneo, todos los matches salieron en stream. Aquí lo que se ve, este pinche brazote es del jefe. Venga, y se viene gran final, tremendo. Mira, chontecas. Tremendo. ¡Oh, su pinche madre! No da, no da ni con Crocs. No, pues su perra madre. ¡Ay, pinche viejo! Viejo mamado. Venga, el tremendo Abigail contra Laura Matsuda o Ciel contra Chontecas en la gran final de nuestro torneo relámpago aquí en Casa Rock. De puro escribir calles el broncho. Solamente por CW. Venga, así se viene es. Todo. Gran final del torneo relámpago del día de hoy. En las calles problemáticas de Chicago. Cuidado ahí. Venga, sáquese ahí con esos espantamoscas. Vámonos, ya lo rompe. Bueno, con el agarre, tremendo Ciel. Ligera ventaja, por cierto. Intentando llegar por abajo. ¡Uy! ¡No lo pescó! Tan grandote y le fallaste, chiquitín. La bronca es que el pinche Miguel brinca así, güey. Venga, la esquina. No flota. Hot dog, 2x1. ¡Uy! No, ¡oh, qué bueno! ¡Oh! Buen daño, parte de Chontecas. ¡Buena! ¡No va a tunear! ¡Uy! ¡No lo tunea! ¡Ajá! ¡Vámonos!
De nuevo y lo clava. Empty Jump Command Grab. Oye, otra cosita. En todos estos torneos le damos el 100% al primer lugar. Y el segundo se queda con el chilito adentro. El segundo se lleva puro chile adentro, no se lleva otra cosa. Se va a dormir como... Se va a dormir como tortuguita, con el pescuezo adentro, con la cabecita adentro. A casita con unas corcholatas y unos tenis para que vuela el sacrilegio. Venga, vámonos con todo. Cruzando. ¡Oh! ¿Eso qué pasó? Esta interacción tan horrenda, güey. Y el caso más feo y oscuroso del mundo. Bien ahí, o sí. Ay, que sí por el reset. ¡Vámonos! Activado. ¡Ándele! ¡Oh! ¡No es cierto! Seguí el combate. No, va por todo ese señor. ¡Se pone nervioso, venga! Ya se ven los nervios, ya. Puro nervio, lo ciel. Puro tendón, puro tendón. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Tómala, tómala! Se confundió entre los cables, sus brazos. Venga. Venga, 1-1 en el primer match. Recordándoles que es a 3 de 5, señores. Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi rey? ¿Se la va a tomar? A ver, vamos a ver si... A ver. Okay. Cáctaro. O si él se lleva el match. Platicando con el juez. No esperaba que pasara esto. ¿Qué se hace en estos casos, señor Pupín? Queda entre los jugadores. Queda entre los jugadores. O si él en este caso podría tomar el match o decir que quedamos, lo renuevan. Porque por recomendación de mi tocayo es toma el match. Me recuerda uno de Dragon Omar Ball. Siempre que pasó. Tomar el match. Sí. Pero pues se lo están fletando ahorita. Venga, regresan con poco tiempo. Eso es de caballero, señores. Pero pues las reglas son las reglas y es single limit. El 3. Ojo ahí. Parece que es la final. Tomar un match en una final es muy importante. ¿Tú lo hubieras tomado, compadre? ¿Lo hubieras tomado? ¡Ah, claro! ¿Así? ¿Así? Ese güey hubiera tomado el juego completo. Sin servilleta, mi compadre. Comida china sin palillo. Vámonos con las manos, así atascado. Sí, así me era atascado. Toda la cara embarrada, así. Venga, la ventaja es para Chontecas. Pero vean, here I come, ahí se viene. Laura Matsuda, el tremendo ciel. Uy, con mucha presión. Electrificante, le queda poco con Trigger. Por los dos salto al máximo, lo va a mandar al stun. No creo que lo mate, la verdad. Buen combo, no se viene. ¡Oh, buena distancia, güey! Buena distancia. Lo hace bien, venga. Medieval, Medieval se lleva el primero. Round 1. Venga, nos vamos al segundo match. El primero se lo lleva Ciel. Muy bien ahí. Chontecas ahí lo pongo un poquito distraído con la desconexión. Sí, bueno, pero logró el cometido. Logró el cometido. Pudo haber perdido la concentración, pero bueno, si le continuó en el match, se lo lleva Ciel el primero. Es a 3 de 5 y se viene con todo. Digo, a ambos les afectó, salir de la zona. ¿Qué zona? ¡Uy! ¡Cuidado! Bien ahí, Ciel. Buena con la presión. Una y otra vez. Intenta ahora Chontecas de su lado con el mastodonte. ¿Cuántas calorías deberá consumir al día? Consumir al día el tremendo Abigail. No, pues pesa la feria si la tiene, pues es un ladrón, así que sí. Hay que comer unas que te gustan. Unas 10,000. 15,000. Yo creo que un poquito más. No, está en chingón, no, güey, sepa la madre, no voy a calcular macros ahorita. Venga, se viene con Zappi. Todo. ¡Ojo! ¡Uy! Bien ahí con la lectura del Bishi. ¡Oh! Anticrosso. Es que el aire es el final. Todo el asador, todo. Vámonos. Con la piñata, entregar los dulces a otro lado. Estrellando aquí la pantalla. ¡A la madre, güey! El Michael Phelps, 10,000, güey. Y desayunar dos conchas de pan de dulce en la mañana. Vamos, cabrón. Unos 50,000. Agárrenlo, cielo, porque se nos vuela. Venga. Ay, viene el electrocutado en el aire. Intenta agarrarlo, pero no funciona.
Antiaéreo ahí, chiquito. ¡Uy! ¡Oh! Cross counter. Va a doler. Vámonos, vamos a la esquina del Hoyto. ¡Uy! El armor. Sale muy bien el perfecto, sí. 50,000 por antebrazo, la verga, güey. Ojo. Bien ahí marcando la distancia, checas. Vamos ahí. Venga, tremendo. Abigail entrenando todos los días, brazo radial y antebrazo. Se viene con todo. ¡Ay! Ese buen delay, pero buena la defensa de Ociel de no picar botón, güey. Pero tiene poca vida, ¿eh? Cuidado ahí. Ya, lo está a nada ya. ¡Ay! Oh. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene, ahí viene. Vámonos. Se viene el relámpago. ¡El cop de son! ¡Ojo! ¡Ay! Lo hizo a destiempo el agarre. ¡Permichito! Dijo Machito y empata la situación. 1-1 el tremendo Chontecas. Venga, la raza del chat ahí le mando grandes saludos. Hombre, ya estoy. El Osir ya tiene medio cuerpo al otro lado del. Flame shot, venga. F. Viene con todo. Está en verga la F. Sí, está bien más balona. Ojo. Venga. Vamos a ver cómo nos tratan en este tercer match, señores. Recuerden pa que su es a 35. Casa, mi loco. Nadie me chinga. Así es. Nadie me chinga. Nadie me chinga. Cuidado. Ligera ventaja para Chontecas, pero. Oh, si él no le molesta eso, ya lo tiene en la esquina. Cuidado, ahí con buena el salida ahí. Aprovecha. ¡Uy! ¿Dónde está? Patinaje artístico, una locura. Buena la presión. Bien ahí. Tente de nuevo el stone, cuidado. La presión es buena. ¡Cerca! ¡Uy! ¡Mire! No, no, está cargando barra, está cargando barra. Muy bien. Muy bien, muy bien, bien. Sí, está cargando barrita, está cargando barrita. Generando ganancias. La gente aquí gritando. Venga, con todo. 1-1 en match, 1-0 en rounds. Así él tiene la ventaja. Uy, estaba lejito, estaba lejito. Ay, güey. Aguayaco Critical Art. Tremendo Chontecas. Vientos huracanados que se nos vienen. Pero aquí, el amo y señor de los cables sosteniendo el monitor. ¡Ojo! Ajá. Abrazándose a sí mismo, se quiere mucho. ¡Ojo, ojo! Abrazos personales. Bueno, ¡uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ándele! ¡Dale a Vichy! ¡No sirvió para nada! Está abusando mucho de ese. ¡Muy poca vida! ¡Y nos bien, vamos! Ahí, 2 a 1. 2-1. 2-1, venga. Se viene bien. Casi. Se ve preocupado, ojo. Se ve preocupado. ¿Habrá sido Glowlestick que ya se fue? ¿Se le fue? ¡Nah! Se le apareció. Se le apareció la calaca al Chontecas. Venga, vamos a ver. ¿Cómo lo ves con tus muchachos? Venga, empezando con todo, lo cielo. ¡De nuevo! Jugando con el espacio y el agarre. Cerca del escudo de Chontecas. Sale muy bien con ese parry. Vámonos, es un momento de atacar. No te quedes sin hacer nada, mijito, porque te va a ir mal. Levanta con todo. Uy, pensé que iba a activar en ese momento. Iba... activó el Flaming Hot. Bien ahí, match point, tournament point. Tournament point para Osiel. Venga, Chontecas se le ve. Venga. Ojo, ojo, tournament point para el tremendo Osiel. Chontecas solo con uno. Vamos a ver si puede reponer esa situación. Estaría bien que la empatara. ¡Vamos! ¡Qué buen! Venga, con el excelente traída ahí. Slidey. ¡Ojo! Nada para nadie, nada para nadie. Estaba resbaloso. Abigail Punch. Venga, bien, bloqueo ahí con el sweep. Punish. ¡Ojo! No los había usado hasta ahorita, ¿eh? Venga, buena ventaja para Chontecas, pero. ¿Los? O si él tiene Striker y dos barritas DX, puede hacer cualquier locura, ¿eh? Activa en ese momento. Se pone loca la brazuca. 50 segundos. Otro, otro. Ay, pensé que sí se le va a estar con otro. Ya se va. Lo va a stunear. Ya lo stuneó. ¿Es el fin? ¿Es el fin, Abel? Una, dos, tres, cuatro. ¡Ajá! ¡Ay, ¡ajá! No! ¡Se le salva! Comió. Se salva el tremendo Chontecas. Era muy obvio. ¡Qué locura! Venga, 1-1 en rounds, 2-1 en matches. Tournament point para Ociel. ¡El blanco atacó con madre! ¡Bien abollado el bicho! Hazte cuenta que lo abrazó el amiga ahí. Venga. Cuidado ahí. Miri. Desde arriba. ¡Vámonos!
completo la VA punch. Dos barras DX para Chontecas. La ventaja en recursos está bastante notable ahí. Venga, vamos a ver si puede empatar la situación o el torneo va a ser para Ociel. Ya le está cachando lo que son los dashes del Biskil. Está descargando el PDF. Bien ahí, porque son plus frames esos. ¿Ves? ¡Venga, de nuevo! Tiene que dejar de hacerlo, Ciel. ¿Mano? ¿Manota? Lo escuchaba Dota. ¡Buen punish, güey! Venga, desde arriba. Buscando daño gris, bien ahí. Se activa ya ahora el Flaming Hat. ¡Ay! Lo hizo muy rápido. Y venga, oportunidad de Ciel. Ya lo tiene descargado, te dije. Está abusando de los Biskil, de los Biskil. Segundo versículo, esto se va 2-2. 2-2. Ya va para cualquiera, Está haciendo peso extra esa madre. Dale calmado. Venga, vamos a lo que podría ser el último match. Bueno, es el último match, ya no hay otra. Bueno, quién sabe, porque pueden ahí pelearse o enojarse entre todos. Venga, se viene con todo. Ahí lo vemos. Venga. La locura. Ociel ya cargando. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! Bien ahí, cachadito el antiaéreo, bien. Venga. Venga, el tremendo Maradona ahí. ¡Uy! Coman. Buena, la ventaja de Ociel, lo va a mandar al stun en el sweep, ¡no funciona! Sí, es mejor usar B-Reversal, ¿no? El Bishop a Ociel lo ha estado prediciendo bastante bien. Buena ahí con el Reversal de parte de Chontecas, aunque ya tiene poca vida, ¿eh? Tengan cuidado ahí, dos barritas para Chontecas. Baiteadito, baiteadito. Agarre, venga ahí de nuevo, una vez más, Tournament Point. Tournament Point para Ociel. Vamos a ver si es su tercera oportunidad en el Tournament Point. Ojo. Aguas. Andan midiendo, la bailadita. Estoy viendo tus chotecas. Vámonos. Super. Ya, huevo. A colgar la piñata de una vez. Vale. ¡Ay, venga! Clavando y destruyendo las calles del Chicago. ¡Oh! Ay. Perrito, ¿cómo estás? No, hombre, agarre. ¡A huevo, papá! Te estoy diciendo, bueno, último match, mi rey. Último match. Ahora sí. Último. Definitivo, wey. Tournament Point. Ya, paramos. Este es el último round. Aquí ya se acaba todo. El último round que narramos, señores. Venga. ¡Ay, la gente ya está apostando aquí! Venga, todo está pasando. No. Una locura. Cargadito ahí, cuidado. Venga. ¡Uy, qué tenso! Ligera ventaja de recursos para el Chontecas. 1-1 en rounds, 2-2 en matches. Gran final, señores. ¡Uy! Cosset Wheel. Cargado ya el platanito. Ligera ventaja para Ociel. Pero tiene muchos recursos Chontecas y en cualquier momento le puede dar la vuelta. Yo creo que Chontecas tal vez se va a esperar hasta el final. La barra. Hasta el final, venga, tiene que activar. Tiene que usar reversal, momento. Tiene que usar reversal, güey. Ahí activa. Ahí. ¡Flaming Hot cargado! ¡Vámonos! ¡El daño! ¡El Esta daño! ¡Situación! Los dos se quedan peseando. O si él dice que no. Pero Chontecas dice que sí. ¡Empata la situación! Unos que sí, unos enamorados, otros enojados. ¡Cheto Flaming Hot picoso! ¡No, no! ¿Por qué? ¡Ojo, ojo, ojo ahí, ojo ahí! ¡Empatados prácticamente la vida! ¡Ahora activa Ciel! ¡Y no es el final! ¡Ay! ¡30 segundos! ¡Abrázame, Abel! ¡Ay, abrázame, Popín! ¡Ay! ¡Se quiso. Lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Increíble! ¿Por ¡Uy, qué wey? Match, güey! Terminamos abrazados como Scooby-Doo y Shaggy, güey. Sí, ¡abrázame, Scooby! ¿Alguien dijo lonche? ¡Sírvanse a nuestro señor! Hombre. ¡Felicidades! Venga, tenemos una pequeña entrevista. Bueno, no podemos entrevistar a puro hueso. Bueno. Pero bueno, muchas felicidades. Felicidades, Ociel, pues muchas bueno. Felicidades para a ver, Omar. Omar, representante, representante legal. Muchas felicidades, Ociel. No, pues yo vengo representando a Laidon Regio. Superó la enfermedad, aquí lo vemos, y superó a Chontecas y está superando ahorita toda la comunidad.
tiene 2 años sin jugar y vemos que viene en buen nivel. Y gracias a Dios se logró consolidar otra victoria para Monterrey, bueno, para San Nicolás. Y le recordamos a todos que vengan al Thunderstruck 2022 con excelentes comentaristas, más mamados el día de hoy. O sea, ya vienen más mamados al Popín también. Y van a ver matches así, bien, bien hype, como el de aquí, el Fido Asesino, que nos hypeó a todos bien machín. Vemos los dos más delgados, no hay agua, pues están deshidratados los muchachos. Pero Spinals, Mirror Match. Spinal contra Fulgor. O sea, pero estuvo muy bien la final. Qué bueno que nos acompañaron a todos los que estuvieron aquí. Y pues que sigan viendo y disfrutando matches como este en el Thunderstruck 2022, raza. ¡A huevo! También muchísimas gracias a toda la gente que aportó ahí en el Macherino. Así es, y falta sigan, que guapa tu aporte también ahí. Sigan sacando la cartera. Dejar, jefe. Porque queremos una nueva laptop para el Guama, que eso ya está jalando bien. Ah, ya tiene un nuevo laptop. Ah, entonces, está cortado todo con madre, bueno, entonces. Entonces que rife la vieja. Hey, para que siga, para que se animen a venir, raza, que todos los que no se han inscrito, que se inscriban. Y de una vez, para que va a haber tachas, pericos y todo lo que lo quieran. Pelos, mugre, muerte, el hombre. Un saludito, los acompañó Rasek, el más calvo de Nuevo León. Y Popín, toda la raza que está aquí en Monterrey, aquí los esperamos y son bienvenidos. Échale. Un saludito, ya está, raza. Ya está. Salud. Ánimo. Bueno, sí, pues muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat. Muchas gracias aquí, el tremendo Guama. El amo de la robotecnia. En los controles se acaba de aventar un en vivo con todo el set. E inmediatamente cambió a modo torneo. Modo torneo. Es un calentamiento porque lo tenemos súper listo para el Thunderstruck. Va a estar más que HD, amigo. Más que así HD. Es. Va a estar al pedo. Va a ser un evento tremendo. Y pues muchas gracias, como dijeron todos ya. Abel, mándese saludos a sus dios del futuro porque se van a ver en vivo otra vez el domingo a las 8 de la noche. Por muchos Facebook saludos, y YouTube. Muchos saludos para a Popín y a Label. A Label del futuro. Muchos saludos a Label del futuro. Pasado. Y también al chat del presente, pasado, futuro. Les mando muchos saludos a ustedes, señores. Espero que estén muy bien. Cuídense bastante. Tomen mucha agua. Y si ya se que desvelan, nosotros no podemos. Si se desvelan, desvelense chido y nos invitan. Y señores, yo no cierro el Macherino como siempre hasta el lunes a las 6 de la tarde para que se siga inflando hagan un poquito más. Al momento de cerrarlo, yo meto los $10 que ya dije. Así gracias. Gigi's. Y probablemente ahorita tengamos un torneo relámpago también de Savior, no, déjame y me organizo por allá. En caso de que sea así, regreso el stream. Mientras lo voy a apagar. GG's. GG's. Rato nos vamos, amigos. Gracias. Nos aventamos una hora y